Eso fue Game Riders aquí en el Esma Games. Claro. Bueno, el Benja se encuentra en el segundo sector de Esma Games para hablarnos acerca de... Así es, Matilda. Tremenda sorpresa. Encuentro acá con Antonio Azarot Chávez. Él es el maestro de Mage Knight y viene a contarnos un poco de qué está pasando en el mundo de Mage Knight porque está evolucionando. Hola, Antonio. Hola, Benja. ¿Qué nos traes para esta ocasión con Mage Knight? Mira, el fin de semana pasado fue el lanzamiento oficial de un nuevo producto. ¿Hoy día? ¿Cómo que el fin de semana pasado? ¿Hoy día fue? No, fue el fin de semana pasado. Fue el lanzamiento oficial de este nuevo producto, que es Dungeons. Oye, ¿y qué figuras nuevas tenemos en Dungeons? Mira, en Dungeons aparecen dos facciones. Aparecen los héroes, que es una nueva facción cuya misión es recorrer un calabozo lleno de monstruos, ¿cachai? En busca del oro, del tesoro. Este es el mapa que utilizamos. Ese es el mapa, ¿cierto? Exacto. Y tú andas buscando estos tesoros, ¿cachai? Y esos tesoros tienen tesoro aleatorio, además tienes que golpearlo. Totalmente aleatorio, tenés que atacarlo. Es muy onda RPG, ¿cachai? Muy onda rol. Es el enganche que tiene este nuevo juego. También aparece nueva semilla mágica, ¿cachai? Que son como los malos del cuento. Que tu misión, como te digo, ir recorriendo este calabozo, buscando tesoro, enfrentándote a ellos, matándolo, ¿cachai? Acumulando puntales. ¿Las semillas son esos? Estos de acá, compadre. Estos que están ahí. Oye, te puedes encontrar con monstruos ahí. Monstruos, dragones, chicos, compadre, sí, alucinante. ¿Hay nuevas habilidades en esta expansión? Existen nuevas habilidades, como en casi todas las expansiones de Mage, que te permiten perfeccionar a tus figuras, ¿cachai? Perfecto, o sea que vamos a poder tener nuevos cambios en la metodología del juego. Hay nuevos cambios, como te digo, muy onda RPG, va a tener mucho enganche con los chicos que juegan onda Diablo, ¿cachai? Ese tipo de juegos. Oye, perfecto, y este castillo que estoy viendo acá está realmente espectacular. Alucinante, ¿cierto? ¿Pertenece al mundo de Mage Knight también? Esto pertenece al mundo de los accesorios de Mage, ¿cachai? Tú en Mage Knight tienes accesorios, tienes productos, ¿cachai? Tenés carros, dragón, etcétera, para hacer más o menos el juego, ¿cachai? Yeah. Salo está trayendo nuevos productos, está promoviendo el juego a nivel nacional, ¿cachai? Dentro de lo cual tenemos este que es el castillo. Perfecto. ¿Y se están realizando torneos en Salo? Te recuerdo que todos los sábados se están organizando torneos en Salo a partir de las 10 de la mañana, que te permiten acumular puntaje para el ranking nacional. Oye, perfecto. ¿Y se pueden contactar contigo en alguna página web, en el sitio? MageKnight.cl y a mí por correo electrónico a achaves@salo.cl. Perfecto. Así que atención a todos los chicos con los nuevos juegos, las nuevas expansiones de Mage Knight. Estén atentos, pueden estar jugando en Bellavista 044 desde las 10 de la mañana. Durante todo el día se realizan torneos y demostraciones de Mage Knight y de la nueva expansión de Dungeons. Exacto, acuérdate que el juego de estrategia solo la lleva, compadre. Exactamente. Oye, Matilda, ¿dónde te encuentras? Diga, aquí me encuentro yo, pues estoy con el Vito que ya se agarró un harto sobre de Survivor Series. Sí. Sabíamos, ¿nos vas a regalar? Sí, toma, unos regalitos para todos nosotros, Todín. Grande. Venga. Cuéntame. Todos unos para mí. Te regalo. Sí, pues, para mí. Gracias. Survivor Series, Raudil.